Hola, muy buenas a todos compañeros. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi diario de caza. Hoy es 15 de junio del 2021. Es martes y creo que habréis visto que llevamos tiempo sin ir, 10, 12 días por lo menos. Mi padre sí que se ha podido escapar el fin de semana y la verdad es que los comederos no andan muy allá, aunque él estuvo donde abatí el último día yo, en el de los almendritos, y le entró un motorista, pero la verdad es que no andan muy tocados los comederos. Imagino que andarán a las siembras, imagino, yo que sé. Entonces pues va a ser noche de aire, que no sé si no lo prefiero a los mosquitos, porque luego los mosquitos te vuelven la cabeza loca. Por lo menos el aire es aire, y en este tiempo, por muy fresco que viene, casi se agradece. Viene que, o pone el móvil, que va a ser del sureste o suroeste, que viene bastante bien para los puestos de abajo, de los de en los pasos hacia el río. Así que pues nada, daremos una vuelta como siempre, los miraremos, echaremos un vistazo con los prismáticos, y cuando estemos allí pues decidimos, en función de cómo finalmente vaya el aire y lo que haya tocado, pues cuál es la mejor elección. Así que nos vemos dentro de un rato y ya os comento cómo ha ido la cosa. Bueno, pues la verdad es que la cosa no ha estado mal. Los comederos estaban cogidos, el de los olivos, el 1, el 2, el 2, el de los almendritos, vaya, el 3 no, el 4 tampoco, el de la baña sí, el del paso de la casa también, y el del paso al río no le hemos mirado porque me voy a poner yo, no sé si se apreciará, mirad. Aquella encina de allí es donde está la silla, y la otra de más arriba donde está el comedero. Pero es que he visto que están bajando cochinos, grandes, chicos, vamos, chicos, pequeños no son, yo creo que hembras no son. Ya de estos de 50 kilos, que hay 3 o 4 bajadas bastante buenas, y deben de estar bajando, no sé si lo veréis allí al fondo, que es una avena grande. Y es que por donde hemos visto que está el paso es por aquí, por las olivas. Entonces estoy mirando el mejor sitio para poder controlar si baja alguno, porque ya imagino que veréis que hace un airazo tremendo y luna tampoco hay. Veremos a ver si nos libramos del agua, mirad qué feo está. Entonces estoy mirando a ver dónde decido ponerme para dominar lo máximo posible, porque hoy vamos a tener que trabajar bastante con el monocular, porque al no haber luna y con el airazo que hace, lo de oír va a estar complicado. Y el paso, pues ya sabéis, grabarlo imagino que será imposible. Si puedo grabar alguno que no vaya a tirar, eso que podré hacer, pero grabar el lance, imposible. Pero bueno, es lo que toca en esta época, si queremos intentar abatir algo que merezca la pena. Que yo siempre he dicho que en los pasos y en la comida natural es donde más facilidad hay para ello. Así que nada, pues luego os comentaré qué tal ha ido la cosa, si hemos tenido fortuna. Por lo menos nos ponemos aquí a ver el oreo para próximos días que haya luna o que haga mejor tarde. Pero bueno, todo es probar, porque además el aire como viene, los mejores sitios son los de abajo, y mi padre ya se va a ir a poner al uno, así que para no molestarnos, pues probamos aquí a ver qué tal. Venga, pues luego comento qué ha dado de sí la noche.
Bueno, compañeros, pues he tirado, no lo he podido grabar. He grabado a tres o cuatro que han pasado antes, pero luego ha entrado uno poco después solo por el monocular. Vamos, lo poquito que le he visto, le he tirado más por el comportamiento. Porque se me ha hecho que tenía huevo y no me ha dado tiempo a la máquina. Ya he cogido rápidamente el rifle porque se bajaba. Y la verdad es que no estoy viendo sangre. No estoy viendo sangre, pero juraría de que ha caído. Voy a seguir por donde ha, parece que ha trochado. A ver si soy capaz de verlo. No sé cómo será, las cosas como son. No me ha parecido muy grande, pero solo y después de los otros que han pasado, pues no sé, unos 10 minutos. Ah, mira dónde está. Otro motorista, macho. Esos que parecen más grandes de lo que son. Si tendrá a lo mejor sus 60, 70 kilos, no llegará a 70. Nada. Boca, pues muy justo, como siempre. Muy justito, muy justito. Pero bueno, otro lance más, la puñeta, pues ya sabéis lo que os dije. En los pasos es muy difícil grabar el lance. Demasiado si he conseguido grabar a los cuatro de antes, creo que sí. Así que, pero este guarro, mirad, este guarro tiene una herida de antes. Salen hasta gusanos. Qué raro. Porque el tiro, yo he tirado un tiro y está aquí. En la paletilla. Mirad. Y aquí tiene otra herida. O se la ha hecho ahora en la carrera. Cosa más rara. Ha escuchado de tal manera mi padre, pero no puede ser. Ya con gusano. Y tiene gusanos, es viejo, eso es añejo. Algún tiro de alguno, Bueno, pues haré una foto para el recuerdo y pues otro lance más. Bueno, señores, pues damos por concluida la espera y os comento un poco lo que ha ido pasando. No sé lo que habréis visto o no, porque hasta que no llego a casa, sobre todo los vídeos del monocular, pues no sé lo que he grabado ni en qué condiciones lo he grabado. Pero bueno, os tendréis que fiar de mí, de lo que ha ido sucediendo esta noche. Que la verdad es que ha estado entretenida, la puñeta, pues el aire, que ha hecho un airazo tremendo, pero bueno, dentro de, hemos visto animales, hemos tenido nuestro lance, o sea, bastante bien. Pues mira, os digo, a primera hora, entre dos luces o por ahí, me cruzó un zorro por las olivas, creo que está grabado en el monocular. Y bueno, pues luego cayó un poco de agua, nos mojamos un poco, además encima no tenía paraguas, pero bueno, fueron cuatro gotas. Después ya de noche en las olivas de enfrente, un poquito más hacia el barbecho, vi una liebre que igual pues me entretuve en grabarla y tal. Y luego pues como a las 11 o por ahí, 11 y 5, empecé a escuchar piedras y yo por más que miraba por el monocular no veía nada. No veía nada, nada, nada. Y al final pues me puse de pie porque es que estaba escuchando y digo, son cochinos porque escuchaba de gruñir y tal, y ya me puse con el monocular y imagino que lo grabado, pues pasaron, no sé si iban tres o cuatro, bajaron para abajo, eran de estos terciaetes y pues no los quise tirar, motoristas como los llamo yo. Y luego a los 10 minutos o por ahí, por los mismos pasos, pues igual empecé medio a sentir algo, igual me puse de pie y vi un cochino solo, y va por los mismos pasos de los otros. Y nada, ese sí que no me ha dado tiempo ni grabarlo ni nada. Directamente ya he cogido el rifle y como se veía bien por el barbecho, se veía el bulto bien, pero le he tenido que chistar y todo porque ha cogido la tole-tole, pum, 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 y le he tenido que chistar para que se parara y dispararlo. Y ha salido atacando, se ha metido hacia la siembra y bueno, pues ahí a unos 30 o 40 metros he escuchado que pataleaba, que sonaba en el mismo lado, vaya, que se cortaba la carrera, así que
He ido al tiro, como ya habéis visto ya luego en el pisteo, imagino que lo habré grabado, y la verdad es que no he visto sangre. Ya me he metido por la siembra y tampoco veía nada de sangre. Digo, buah, digo lo mismo, lo he fallado. El caso es que al escuchar carrera y luego pararse, pues, pero yo qué sé. Y ya pues venga a mirar más por sangre, porque al final no ha dado apenas sangre, más al final porque me lo he encontrado, porque más o menos por donde había dejado de escucharle, pues he andado dando una vuelta y le lo que he visto. Un cochino que además tenía un tiro viejo, un poco más abajo de, como un raspón, un poco más abajo del ojo, porque tenía gusanos. Tenía gusanos, o sea que ya era viejo. Y el tiro mío, pues bueno, un poco bajo en las paletas, en su sitio, pero un pelín bajo. Por eso ha corrido los 40 o 50 metros. Así que nada, pues un nuevo lance, motorista, pensaba yo que era algo más grande, la verdad, un motorista, yo es que llamo motorista a estos de 60-70 kilos, los que no tienen boca, yo veo que no tienen boca y ya los adjudico motorista, pero bueno, ya son guarros que se pueden tirar y más yendo solo. Nueva noche, nuevo lance, pues este año parece que va mejor la cosa, por lo menos aunque no sean muy grandes o no tengan boca, pero por lo menos estamos teniendo lances, puñeta, pues ya sabéis que en los pasos es casi imposible grabar el lance, por no decir imposible. Intento grabar los que no tiro, pero poco más. Y poco más, aquí dejamos la espera y no sé si repetiremos esta semana algún día más, que anda mi padre de vacaciones o ya lo dejaremos para la semana que viene. Así que hasta aquí la espera de hoy. Me despido. Adiós.